¿Este año qué? ¿El Madrid campeón? Un año más el coro ronda Altamira de Santander sale a cantar las marzas con el deseo de que a través de nuestros cantos ustedes rememoren una noche como esta en la que nuestros antepasados salían a hacer la ronda por callejuelas, plazuelas y corraliegas, dando la bienvenida al mes de marzo, alegre y florido, pleno de cosechas nuevas y buenas. Costumbre que data de la época de los romanos, quienes consideraron que marzo era el primer mes del año, de ahí que se entremezclen con los cantos de reyes y pascuas de Navidad, cuaresma y resurrección. Y así empieza. Oye, tío, apárate una meaja, pa' que oigas lo que voy a decirte. Requerete el paro con el fin de saber fijamente de ti si este año salís a marcear, según hinos de la cotera me tiene ferido. Si esto fuera verdad, hallaríame muy resentido contigo, el que no contéis conmigo como el pasado año. Si he de decirte la verdad, no temos a la palabra en el presente por haber probado en demasía en el pasado, que bien puedes reconocer lo que tienes una voz asemejado a la cuerna al pastor. Hombre, no diré que no, si sobre el particular no tienes más que decirme. En ello no hay engaño, cada uno muestra lo que tiene. Bien quisiera tener yo la voz del Malvis, pero Dios no me dio otra que asemejar a la del pato. De todas maneras, por tan pequeñas minucias, no vamos a enfadarnos. Con ello quiero decir que si no valgo para cantaor, valdré para llevar la cesta. No podemos complacerte la demanda por tener la plaza del cestero comprometida con Cencio del Carrizo. Si te acomoda la del farolero, puedes contar con ella. Conforme. Yo todo mañana con tal en ir de vuestra, con vuestra compañía. Entonces no hay más que hablar. Ya sabes dónde nos reunimos. En la portaliega del tío Kiko con el fin de dar el último ensayo. Te recomiendo no se te olvide llenar de candela el farol. Que bien colmada aceite tienes que llevarla porque este año tenemos que patear de firme. Cago en la manta que vos sudó. Pero qué tona ni qué cuernos es esa que sacáis. Ni ello asemejas el cantar de marzas ni tan siquiera el de letanías. Tío Kiko, a tiempo estamos todavía de que nos enseñes algo. Que sabremos agradecerte y lo pagarlo con creces, hombre. Vamos a ver, poner vos todos al uno y al otro lado de mi vera. Los que tengáis la voz subida a la derecha. Los que la tengáis algo roncona a la izquierda. Den comienzo las voces graves. No bajes tan tu gore, ronquíos. Contesten las altas. A parar un poco. Tú, Cirilo, no subas tanto la voz que pareces un grillo. Y tú no alargues tanto el piscuezo que pareces un miruello. Más templás, más templás. Emparejar las toas, tornearlas lo mejor que podáis y a la vez rayentar la toná, así, de esta manera. Marzo florido, sea bienvenido, pones el campo alegre y florido, con mucha harina y con mucho vino. Venimos a pedir
marzas, que es estilo que tenemos de nuestros antepasados y no queremos perderlo. A cantar las marzas de lejos venimos, no pedimos pan, no, 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 dinero pedimos. Hasta que son dadas señales llegamos, y con tal licencia las marzas cantamos, o las cantaremos o las rezaremos, mas con su licencia cantar las queremos. Marzo florido, que mañana llegas, seas bienvenido, llega enhorabuena, porque en ti florecen las cosechas nuevas, con tus días buenos la gente se alegra. Traemos cestor de pan y bolsos para haces tu de mimbre para chorizos y huevos, y con estas voces vengan santas noches, y con estas cantas vengan noches santas. Al oído, oído, la más y donde muchos años, y también nosotros los que aquí cantamos, bolsillos traemos, dinero pedimos, si no nos lo dan, con Dios que nos fuimos. ¿Por dónde vos parece mejor comentar la ronda? Si lo dejaríais de mi cuenta, escomentipiaría yo por la casa del tío Nardu, teniendo para ello presente ser esta noche en la que esperan a cenar al novio de Gorgonia, a fin de apalabrarse con ella. Por tal concepto, atoparemos allí a toda la familia reunida, y con ese motivo obtendremos mejor producto en la coleta. Buenas noches, nos de Dios, tío Nardo y compañía. Somos nosotros, los marzantes. Pase la gente sin inconveniente de ninguno. ¿Cantamos o rezamos? Podéis cantar cuando tengáis por conveniente. A Dios gracias, duelos no hay en esta casa. En entonces, allá va. Oh, qué sábado de Pascua, oh, qué domingo de flores, oh, qué domingo de flores. Oh, qué sábado de Pascua, amanecidos señores, amanecidos señores. ¿Cuánto hace que no se ha visto a Jesucristo con su madre, a Jesucristo con su madre? ¿Cuánto hace que no se ha visto desde el jueves a la tarde, desde el jueves a la tarde? Quítale el mantón de luto y ponle de la alegría, y ponle de la alegría.
del manto de luto y a la princesa María y a la princesa María. Quítale el manto de luto, porque el luto es muy pesado, porque el luto es muy pesado. Quítale el manto de luto.